aquí os presento el que por ende fue el bicharraco más bestial de Korg en la época de los años 70, finales de los 70. Un sinte modular que pretendía competir con el Moog, el gran Moog. Y realmente esto es espectacular. Tiene tres osciladores muy completos y luego un común para manejar la señal que estamos procesando. Este sinte creo que lo ha sacado Korg ahora y creo que va a estar bajo demanda y está en torno, si no me equivoco, a los 18.000 euros, para que os hagáis una idea. Esta emulación es de Cherry Audio, que está fantástica. Ya he hablado con anterioridad de estos desarrolladores, que son finos y además emulan con una fidelidad grandísima. Por ahí hay una emulación de, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, que este hombre es un enamorado de los Korg y tiene una página gratuita donde también se puede bajar el sinteche emulado por esta persona. No sé si a lo largo de la grabación recuerdo el nombre de este desarrollador. De todas formas, este de aquí, la riqueza del sonido que tiene, grandiosa, sublime. Aquí podemos ver básicamente toda la interfaz. Y luego esta gente lo que han es, bueno, aquí podemos cambiar paneles, copiar, pegar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos ya una librería que nos la pasan esta gente, los desarrolladores estos, y por familias podemos ver un poquito lo que vamos a traer entre manos. Yo voy a tocar aquí un poquito así por encima para que veáis cómo suena esto. Ya digo que esto fue un sintetizador modélico de los años 70, incluso en los 80, y quedó ahí como algo inmenso, magnífico. Empiezo.
Thank you.
Pues con esto acabo ya. La página o el desarrollador que os comentaba al principio es Full Bucket. Si entráis en esa página vais a encontrar muchos plugins de instrumentos de Korg que este hombre ha desarrollado y ha subido de forma altruista a las redes para que podamos bajarlo e igualmente utilizarlo. Muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a un like para que se posicione y que igualmente si os gusta el canal y queréis seguir recibiendo vídeos de este tipo, que os suscribáis. Es gratuito, no cuesta dinero y por lo menos estamos un poco informados en cuanto a los sonidos que llevan todos estos instrumentos en su interior.